28. Parto de nalgas. Cerca del término, el feto casi siempre se voltea espontáneamente hasta adquirir una presentación cefálica conforme el volumen creciente de los glúteos busca el fondo que es más espacioso. Sin embargo, cuando los glúteos o piernas del feto entran en la pelvis antes que la cabeza, la presentación se denomina pélvica. Esta posición es más frecuente lejos del término, puesto que ambos polos fetales tienen un volumen similar al principio del embarazo, figura 28, 1. La presentación pélvica persiste hasta el término en 3 a 4% de los partos únicos. Su frecuencia anual en el momento del parto en casi 270.000 recién nacidos únicos en el Parkland Hospital ha variado solamente de 3,3 a 3,9% en los últimos 30 años. Los conceptos obstétricos actuales en cuanto al parto vaginal del feto pélvico han recibido gran influencia de los resultados publicados por el Termbrech Trial Collaborative Group. Este estudio clínico comprendió a 1041 mujeres con asignación al azar a una cesárea electiva y 1042 a un parto vaginal planeado. En el grupo del parto vaginal planeado, 57% en realidad se sometió a este tipo de parto. La cesárea planeada se acompañó de menos riesgo de mortalidad perinatal frente al parto planeado, 3 por 1000 frente a 13 por 1000. Asimismo, la cesárea se acompañó de menos riesgo de morbilidad neonatal grave, 1,4 frente a 3,8%. La reacción del American College of Obstetricians and Gynecologists a estos datos fue el descenso repentino de los partos pélvicos vaginales. Sin embargo, desde entonces ya se ha establecido un plan más moderado para el manejo del parto pélvico. Los críticos del Termbrech Trial Collaborative Group subrayan que la mayoría de los resultados incluidos en la morbilidad neonatal grave en realidad no supone una discapacidad a largo plazo. Además, conforme se han ido obteniendo los datos de países con una mortalidad perinatal reducida, se han observado pocas muertes perinatales, y la frecuencia no difiere en forma significativa entre ambos grupos. Asimismo, en el Terembridge Trial únicamente participaron nuliparas y menos de 10% se sometió a una pelvimetría radiográfica. Por último, los resultados a dos anos de niños nacidos durante el estudio multicéntrico original demostró que la cesárea planeada no se acompaña de una menor frecuencia de muertes por retraso del desarrollo. En la página 561 se describen algunos de los estudios más grandes en los cuales se examinó la inocuidad y los riesgos del parto vaginal para fetos pélvicos únicos. Todos estos datos provocaron que el American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012 FE, modificara su criterio en relación a la presentación pélvica y actualmente recomienda que la decisión en cuanto al tipo de parto depende de la experiencia del médico y que es posible atender un parto vaginal planeado de un solo feto en presentación pélvica, siguiendo el protocolo de cada hospital. Otras organizaciones obstétricas, Carbone, Cotasca, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, han repetido estas medidas. Clasificación de las presentaciones pélvicas. Las relaciones variables entre las extremidades inferiores y los glúteos del feto en presentación pélvica forman categorías. Presentación pélvica franca, completa e incompleta. En la presentación pélvica franca, las extremidades inferiores se flexionan a nivel de la cadera y se extienden a nivel de las rodillas y por lo tanto los pies yacen cerca de la cabeza. Figura 28. 2. La presentación pélvica completa difiere en que una o ambas rodillas se encuentran flexionadas. Figura 28. 3. En la presentación pélvica incompleta, una o ambas caderas no se flexionan, y uno o ambos pies o rodillas yacen debajo de la pelvis, de manera que un pie o rodilla es la parte más inferior en el canal del parto. Figura 28, 4. La presentación de pies es una presentación pélvica incompleta con uno o ambos pies debajo de la pelvis. Quizá en 5% de los fetos de término en presentación pélvica la cabeza se encuentra en hiperextensión extrema. Estas presentaciones se denominan feto astrónomo y en Gran Bretaña feto volador. Con esta hiperextensión, el parto vaginal lesiona la médula espinal cervical. Por lo tanto, en caso de existir una vez iniciado el trabajo de parto, constituye una indicación para una cesárea. Diagnóstico. Factores de riesgo. Si se conoce el contexto clínico que predispone a la presentación pélvica, se facilita su diagnóstico precoz. Además de una edad gestacional inmadura otros factores de riesgo son el volumen anormal de líquido amniótico, el embarazo múltiple, hidrocefalia, anencefalia, anomalías uterinas, placenta previa, implantación fúndica de la placenta, tumores pélvicos, gran paridad con relajación uterina y parto pélvico previo. Específicamente, después de un parto pélvico, el índice de recurrencia de un segundo embarazo con presentación pélvica es casi de 10% y el de un tercer embarazo ulterior es de 27%. Algunos autores afirman que la cesárea previa aumenta la frecuencia de presentación pélvica al doble. Por último, el tabaquismo es una causa modificable de esta presentación. Exploración física. En la página 438 se describen las maniobras de Leopold para establecer la presentación fetal. Con la primera maniobra se encontrará la cabeza, redonda, dura y flotante del feto ocupando el fondo. Con la segunda maniobra se detecta la espalda hacia un lado del abdomen y las partes pequeñas en la otra. Con la tercera maniobra, si el feto no se ha encajado, las nalgas del feto se pueden mover por arriba del estrecho superior de la pelvis. Una vez que se encaja, la cuarta maniobra demuestra que las nalgas se encuentran bajo la sínfisis. La precisión de esta palpación es variable. Por lo tanto, cuando se sospecha de una presentación pélvica, o de cualquier otra presentación fuera de la cefálica, está indicado realizar una valoración ecográfica. En una presentación pélvica franca durante la exploración vaginal no se aprecian los pies, pero es posible palpar las tuberosidades isquiáticas, el sacro y el ano del feto. Una vez que el feto desciende más, también se distinguen los genitales externos. Especialmente cuando el trabajo de parto es prolongado, los glúteos del feto se edematizan por lo que resulta difícil distinguirlos de la cara. En algunos casos el ano se confunde con la boca y las tuberosidades isquiáticas con las eminencias malares. Sin embargo, con una exploración detallada, el dedo se topa con resistencia muscular con el ano, mientras que cuando se trata de la boca, se sienten las mandíbulas más duras. Al sacar el dedo del ano a menudo se encuentra tenido con meconio. La boca y las eminencias malares forman un triángulo, mientras que las tuberosidades isquiáticas y el ano se encuentran en línea recta. En la presentación pélvica completa, los pies se sienten a los lados de las nalgas. En la presentación de pie, uno o ambos pies se encuentran bajo las nalgas. El sacro fetal y sus apófisis espinosas también se palpan para establecer la posición. Al igual que en las presentaciones cefálicas descritas en la página 434, las posiciones fetales se denominan sacra izquierda anterior, LSA, Left Sacrum Anterior, Sacra Derecha Anterior, RSA, Right Sacrum Anterior, Sacra Izquierda Posterior, LSP, Left Sacrum Posterior, Sacra Derecha Posterior, RSP, Right Sacrum Posterior, o Sacra Transversa, ST, Sacrum Transverse, reflejando las relaciones del sacro fetal con la pelvis materna. Tipo de parto. Existen factores múltiples que ayudan a decidir cuál es el mejor tipo de parto para determinada madre y feto. Estos comprenden las características del feto, las dimensiones de la pelvis, las complicaciones coexistentes del embarazo, la experiencia quirúrgica, la preferencia de la paciente y la infraestructura del hospital. Feto de nalgas de término y prematuros. Si bien comparten la similitud de la presentación, los fetos pélvicos prematuros tienen ciertos riesgos en relación con su inmadurez que no tienen sus contrapartes de término. Por lo tanto, conviene separar a los fetos de término de los prematuros para valorar con más precisión la información. Fetos de término en presentación pélvica. La información sobre el mejor desenlace perinatal obtenido con una cesárea planeada de un feto de término, único en presentación pélvica, es contradictoria. Como ya se describió, el term trial publicó menor morbi-mortalidad neonatal con la cesárea planeada para la presentación pélvica. La información adicional que favorece a la cesárea proviene de la Organización Mundial de la Salud. Con base en su valoración de más de 100.000 partos de nueve países asiáticos participantes, encontraron un mejor desenlace perinatal con la cesárea planeada frente al parto vaginal de los fetos de término en presentación pélvica. En otros estudios se ha revisado el desenlace neonatal con la cesárea y también se observó una menor morbimortalidad neonatal. Por otro lado, en la presentación et mode d'accouchement, que significa presentación y tipo de parto, pre-moda, no se encontraron diferencias en cuanto a la mortalidad neonatal corregida y los desenlaces neonatales de acuerdo con el tipo de parto. Este estudio francés observacional y prospectivo incluyó a más de 8.000 mujeres con embarazos únicos de término en presentación pélvica. Se utilizaron criterios muy estrictos para seleccionar a 2.526 de estas, para someterse a un parto vaginal planeado, y 71% de este grupo parió de esta manera. Asimismo, los resultados del Brech Study Group de Francia no demostraron una morbimortalidad excesiva para los fetos únicos de término en presentación pélvica que nacieron por vía vaginal siempre y cuando se aplicaran ciertos parámetros de pelvimetría materna y biométricos fetales estrictos. Otros estudios más pequeños también respaldan estos datos, siempre y cuando existan guías para el proceso de selección. La evidencia de largo plazo que favorece al parto pélvico-vaginal proviene de EID y, y otros estos investigadores analizaron pruebas de inteligencia de más de 8.000 varones que nacieron con presentación pélvica y no encontraron diferencias en cuanto a la función intelectual entre los que nacieron por parto vaginal o por cesárea. Pese a que existe evidencia en ambos lados del debate, cuando menos en ese país el índice de parto vaginal planeado sigue disminuyendo y como se pronóstico, el número de cirujanos experimentados que pueden seleccionar con certeza la decisión de atender un parto pélvico por vía vaginal es cada vez menor. Además, los problemas médico-legales dificultan el entrenamiento de los médicos en este tipo de partos. Como respuesta, muchas instituciones han creado simuladores de parto para mejorar las habilidades de sus residentes en el parto pélvico vaginal. Fetos prematuros en presentación pélvica. Aunque no existen estudios con asignación al azar en cuanto al tipo de parto de un feto prematuro en presentación pélvica, al aparecer la cesárea planeada confiere cierta ventaja en relación con la supervivencia. Red y otros publicaron los datos de un estudio multicéntrico y retrospectivo de los National Institutes of Health que comprendía 20 86 95 nacimientos entre 24 y 32 semanas de gestación. Para los fetos en presentación pélvica dentro de estas edades gestacionales, el intento de llevar a cabo un parto vaginal tuvo como resultado un índice reducido de conclusión y aquellos que concluyeron tuvieron un índice mayor de mortalidad neonatal frente a la cesárea planeada. Otros estudios han publicado resultados similares. No obstante, existen algunos estudios pequeños que describen una supervivencia similar para los fetos de una edad gestacional más inmadura, de 24 a 29 semanas, que nacen por cesárea planeada. La información sobre el tipo de parto preferido para los fetos prematuros en presentación pélvica entre las 32 y 37 semanas es muy limitada. En estos casos lo más probable es que sea más importante el peso fetal que la edad gestacional. El Maternal Fetal Medicine Committee of the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada recomienda que el parto vaginal en presentación pélvica es razonable cuando se calcula que el peso fetal es más de 2.500 gramos. Complicaciones del parto, morbi mortalidad materna. Con la presentación pélvica se puede anticipar un mayor índice de morbilidad materna y perinatal. En la madre, ya sea con cesárea o parto vaginal, las laceraciones genitales pueden ser problemáticas. Con la cesárea, la distensión adicional del segmento uterino inferior por las pinzas o la cabeza fetal mal moldeada, extiende la incisión de la histerotomía. Con el parto vaginal, especialmente cuando el segmento uterino inferior se ha adelgazado, el parto de la cabeza a través de un cuello uterino con dilatación incompleta o con la aplicación de forceps, generan laceraciones de la pared vaginal o cervical. Asimismo, las manipulaciones extienden la episiotomía, generan laceraciones perineales profundas y aumentan el riesgo de infección. La anestesia que es suficiente para inducir una relajación uterina apreciable durante el parto vaginal provoca en ocasiones atonía uterina y esta, a su vez, hemorragia puerperal. La muerte es una complicación muy poco frecuente, pero su índice es mayor en las que se someten a una cesárea planeada por presentación pélvica, con un índice de mortalidad de 0,47 muertes maternas por mil nacimientos. Por último, como se describe en el capítulo 30, los riesgos del parto pélvico-vaginal se deben sopesar frente a los riesgos generales del parto por cesárea, que comprenden los del nacimiento vaginal después de una cesárea, VAC, Vaginal birth after Cesarean, o los de la histerotomía iterativa por cesárea. Morbi-mortalidad y mortalidad perinatales Un fenómeno concomitante frecuente es el parto prematuro y también aumenta la frecuencia de anomalías congénitas. Además, el parto traumático, aunque es poco frecuente, contribuye a la muerte del feto en presentación pélvica. Es importante señalar que estas se observan con el parto tanto vaginal como por cesárea. Algunas de las lesiones más frecuentes son fractura del húmero, clavícula y fémur. En algunos casos se separan las epífisis escapular, humeral o femoral. Otras lesiones traumáticas poco frecuentes son las de los tejidos óseos o blandos. Se han observado laceraciones perineales neonatales por los electrodos del cuero cabelludo. El estiramiento del plexo brachial tiene como resultado parálisis de la extremidad superior, de herbo de Duchenne. Cuando el feto se extrae a través de una pelvis estrecha, puede haber depresión con forma de cuchara o fracturas de cráneo. Otras veces, cuando se utiliza gran fuerza se lesiona la médula espinal o se fracturan las vértebras. Después del parto ocasionalmente se forman hematomas de los músculos esternocleidomastoideos y suelen desaparecer espontáneamente. Por último, después de un parto pélvico, es posible observar lesiones testiculares. Estas se describen con mayor detalle en el capítulo 33. Frente a la presentación cefálica, el prolapso del cordón es más frecuente con los fetos en presentación pélvica. Wang y otros analizaron 40 casos de prolapso y encontraron que 50% se acompañaba de una presentación anómala o parto vaginal de un segundo gemelo. Algunos desenlaces perinatales son inherentes a la presentación pélvica y no al parto. Por ejemplo, la displasia de cadera es más frecuente en la presentación pélvica que en la cefálica y es independiente del tipo de parto. Técnicas imagenológicas. En muchos fetos, en especial los de pretérmino, la parte pélvica es más pequeña que la cabeza. Además, a diferencia de la presentación cefálica, la cabeza de un feto en presentación pélvica no se moldea demasiado durante el trabajo de parto. Por lo tanto, para evitar el atrapamiento de la cabeza después del parto de las nalgas, es importante evaluar las dimensiones de la pelvis antes del parto vaginal. Asimismo, se debe identificar el tamaño del feto, el tipo de presentación pélvica y el grado de flexión o extensión del cuello. Para valorar estos factores existen diversas técnicas imagenológicas. Ecografía. En la mayoría de los casos, se realiza una valoración ecográfica fetal como parte de la atención prenatal. De lo contrario, no es posible valorar rápidamente una serie de anomalías fetales a simple vista como hidrocefalia o anencefalia. Esto permite identificar a muchos fetos que no pueden nacer por vía vaginal y ayuda a no realizar una cesárea de urgencia por un feto anómalo sin posibilidades de sobrevivir. La ecografía también permite establecer la flexión de la cabeza y, para el parto vaginal, esta no se debe encontrar extendida. Cuando el resultado es incierto se utiliza una radiografía simple de abdomen en dos proyecciones para definir la inclinación de la cabeza. Al parecer la precisión ecográfica para calcular el peso fetal no disminuye con la presentación pélvica. Aunque es variable, muchos protocolos utilizan un peso fetal menos de 2.500 gramos y más de 3.800 a 4.000 gramos o la evidencia de retraso del crecimiento como criterios de exclusión para un parto vaginal planeado. De igual forma, el diámetro biparietal, BPD, biparietal diameter, más de 90-100 milímetros suele considerarse criterio de exclusión. Pelvimetría. Esta valoración de la pelvis ósea antes del parto vaginal se puede llevar a cabo con una tomografía computarizada, CT, resonancia magnética o radiografía simple. Pese a que no existen datos comparativos entre estas modalidades para la pelvimetría, se prefiere la tomografía por su precisión, dosis baja de radiación y distribución amplia. En el Parkland Hospital se utiliza la pelvimetría con CT siempre que es posible para valorar las dimensiones críticas de la pelvis. Aunque son variables, muchos médicos sugieren tomar ciertas medidas para planear el parto vaginal. Diámetro antero-posterior del estrecho superior de la pelvis mayor o igual a 105 milímetros. Diámetro transverso del estrecho inferior de la pelvis mayor o igual a 120 milímetros. Y diámetro interespinoso a la mitad de la pelvis mayor o igual a 100 milímetros. Otros utilizan una correlación con la biometría materno-fetal. Los valores adecuados incluyen la suma del conjugado obstétrico del estrecho superior de la pelvis menos el BPD sea mayor o igual a 15 milímetros. El diámetro transverso del estrecho superior de la pelvis menos el BPD sea mayor o igual a 25 milímetros y el diámetro interespinoso a la mitad de la pelvis menos el BPD sea mayor o igual a 0 milímetros. Resumen sobre la toma de decisiones. Como lo dice el American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012b, se deben sopesar los riesgos frente a los beneficios y discutirlos con la paciente. Siempre que sea posible, se debe hacer antes del ingreso hospitalario. Es importante buscar otras complicaciones, reales o anticipadas que favorezcan la cesárea. En el cuadro 28-1 se enumeran algunas de las circunstancias más frecuentes. Para obtener un resultado más favorable con cualquier presentación pélvica, cuando menos, el canal del parto debe ser lo suficientemente amplio como para que pase el feto sin traumatismo. El cuello uterino debe estar completamente dilatado, y de lo contrario lo mejor es recurrir a una cesárea cuando se sospecha de algún problema fetal. Manejo del trabajo de parto y el parto. Métodos para el parto vaginal. Existen diferencias fundamentales importantes entre el trabajo de parto y parto para la presentación cefálica y pélvica. Con la presentación cefálica, una vez que sale la cabeza, el resto del cuerpo se expulsa fácilmente. Por el contrario, en la presentación pélvica salen sucesivamente partes más grandes que se comprimen con más dificultad. Rara vez es posible lograr la expulsión completa y espontánea del feto con presentación pélvica, como se describirá más adelante. Por lo tanto, como regla, el parto vaginal requiere de una participación competente para obtener un resultado favorable. Existen tres métodos generales para atender el parto en presentación pélvica por vía vaginal. 1. Parto pélvico espontáneo. El feto se expulsa espontáneamente sin tracción ni manipulación alguna excepto el sostén del recién nacido. 2. Extracción pélvica parcial. El feto nace espontáneamente hasta el ombligo, pero el resto del cuerpo es extraído por el médico por medio de tracción y otras maniobras, con o sin esfuerzos expulsivos por parte de la madre. 3. Extracción pélvica completa. El obstetra extrae todo el cuerpo del feto inducción y conducción del trabajo de parto. La inducción o conducción del trabajo de parto en las mujeres con una presentación pélvica es controversial y la información es limitada. Marsouk y otros encontraron resultados neonatales, perinatales similares con trabajo de parto espontáneo o con preparación cervical y trabajo de parto inducido. En muchos estudios, el índice de partos vaginales exitosos y de desenlaces neonatales satisfactorios está vinculado al avance ordenado del trabajo de parto. Por lo tanto, en muchos protocolos se evita la conducción, mientras que en otros se recomienda para las contracciones hipotónicas. En las mujeres con un feto viable, en el parkland hospital, se intenta la inducción con amniotomía, pero se prefiere la cesárea en lugar de la inducción o conducción con oxitocina. Manejo del trabajo de parto. Cuando la paciente llega, se realiza una valoración rápida para establecer la integridad de las membranas, el trabajo de parto y el estado del feto. Desde el ingreso se empieza a vigilar la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas y el personal necesario incluye a... 1. Un obstetra con experiencia en atención de partos pélvicos. 2. Un ayudante. 3. Anestesiólogo que proporcione la analgesia o anestesia correspondiente cuando sea necesario y 4. Una persona con experiencia en reanimación del recién nacido. Para la madre se coloca un catéter intravenoso y se empieza la administración de solución fisiológica. Dos de las razones numerosas por la que es fundamental un acceso intravenoso son la necesidad de inducir en forma urgente una anestesia o la reanimación materna después de una hemorragia por laceraciones o por atonía uterina. Para planear el tipo de parto es esencial valorar la dilatación y borramiento del cuello uterino y valorar la altura de la presentación. Cuando el trabajo de parto se haya demasiado avanzado, no siempre hay tiempo suficiente como para obtener una pelvimetría. No obstante, esto último no basta para realizar una cesárea. Por lo general, el avance satisfactorio del trabajo de parto constituye el mejor indicador de que la pelvis es adecuada. Posteriormente se realiza una biometría fetal ecográfica y se valora la flexión de la cabeza. También se valora la anatomía fetal en caso de que no se haya hecho antes como parte de la atención prenatal. Por último, la elección entre una cesárea y un parto vaginal se basa en los factores que ya se describieron y enumeraron en el cuadro 28.1. Para el manejo del trabajo de parto y el parto de un feto en presentación pélvica, se necesita ayuda adicional. Durante el trabajo de parto es ideal contar con una enfermera que permanezca en la cabecera de la paciente por el riesgo de prolapso u obstrucción del cordón y el médico debe estar preparado para este tipo de urgencias. Los lineamientos para vigilar al feto de alto riesgo se aplican como se describe en la página 497. Durante la primera fase del trabajo de parto, la frecuencia cardíaca fetal se anota cuando menos cada 15 minutos. La mayoría de los médicos prefiere la vigilancia electrónica continua. En caso de que aparezca un patrón preocupante de la frecuencia cardíaca fetal, se deberá decidir si es necesario realizar una cesárea. Una vez que las membranas se rompen, ya sea de manera espontánea o artificial, existe riesgo de prolapso de cordón, lo que aumenta cuando el feto es pequeño o la presentación pélvica no es franca. Por consiguiente, se debe realizar una exploración vaginal después de la rotura para excluir el prolapso, con especial atención a la frecuencia cardíaca fetal durante los primeros 5 a 10 minutos después de la rotura de las membranas. Movimientos principales en el parto de nalgas. El encajamiento y descenso de la pelvis fetal por lo general se llevan a cabo con el diámetro vitrocantero en uno de los diámetros pélvicos oblicuos. Por lo general, la cadera anterior desciende más rápidamente que la cadera posterior y, al toparse con la resistencia del piso pélvico, se produce una rotación interna de cuadragésimo quinto, con lo que la cadera anterior se acerca al arco del pubis y permite que el diámetro vitrocantero ocupe el diámetro antero posterior del estrecho inferior de la pelvis. Sin embargo, cuando la extremidad posterior se ha prolapsado, esta, en lugar de la cadera anterior, rota hacia la sínfisis del pubis. Después de la rotación, el descenso continúa hasta que la pelvis distiende el perineo y la cadera anterior se acerca a la vulva. Por medio de la flexión lateral del cuerpo fetal, la cadera posterior se impulsa sobre el perineo, que se retrae sobre los glúteos del feto y permite que el neonato se estire cuando sale la cadera anterior. Después de la pelvis salen las piernas y pies de manera espontánea o con ayuda. Una vez que sale la pelvis, se produce una ligera rotación externa y la espalda gira en sentido anterior conforme los hombros se posicionan en relación con uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. A continuación, los hombros descienden rápidamente y sufren rotación interna hasta que el diámetro viacromial ocupa el plano antero-posterior inmediatamente después del hombro, la cabeza, que normalmente se flexiona sobre el tórax, entra en la pelvis en uno de los diámetros oblicuos y luego rota de manera que la cara posterior del cuello queda debajo de la sínfisis del pubis. Enseguida sale la cabeza en flexión. En ocasiones la pelvis se incrusta en el diámetro transverso de la pelvis y el sacro se dirige en sentido anterior o posterior. El mecanismo del trabajo de parto en la posición transversa difiere únicamente en el sentido de que la rotación interna se realiza a lo largo de un arco de nonagésimo en lugar de cuadragésimo quinto. Pocas veces la rotación es tal que la espalda del feto se dirige en sentido posterior en lugar de hacerlo en sentido anterior. Siempre que sea posible es importante evitar este tipo de rotación. Si bien la cabeza puede salir al permitir que el mentón y la cara pasen por debajo de la sínfisis, cualquier tracción del cuerpo provoca extensión de la cabeza, lo que aumenta el diámetro que debe atravesar la cabeza en la pelvis. Extracción parcial de nalgas. En todos los partos de nalgas, a menos que exista relajación considerable del perineo, se debe hacer una episiotomía y esta constituye un complemento importante del parto. De manera ideal, se permite que la pelvis salga espontáneamente hasta el ombligo. El parto es más sencillo y la morbimortalidad es menor, cuando menos intuitivamente. La salida de la pelvis fetal desplaza al ombligo y el cordón hacia la pelvis materna, lo que estira y comprime al cordón. Por lo tanto, una vez que la pelvis ha salido del introito vaginal, es importante extraer con rapidez el abdomen, tórax, brazos y cabeza ya sea en forma espontánea o con ayuda, como aquí se describe. La cadera posterior por lo general sale por la posición de las 6 del reloj y a menudo con suficiente presión como para provocar la salida de meconio espeso, figura 28, 5. Luego sale la cadera anterior, seguida de la rotación externa hasta adquirir una posición sacra anterior. Aquí la madre debe seguir pujando. Conforme el feto sigue descendiendo, las piernas se extraen una por una tomando la cara medial del fémur con los dedos colocados paralelos a cada fémur y ejerciendo presión en sentido lateral para alejar las piernas de la línea media. Una vez que salen las piernas, la pelvis ósea del feto se toma con ambas manos y con la ayuda de una toalla humedecida con agua tibia. Los dedos deben descansar en las crestas ilíacas anterosuperiores y los pulgares en el sacro para reducir al mínimo la probabilidad de lesionar los tejidos blandos del abdomen fetal, figura 28, 6. Mientras la madre puja, el médico tracciona hacia abajo. Una regla fundamental para la extracción satisfactoria de la presentación pélvica es utilizar tracción constante y delicada hacia abajo hasta que sale la mitad inferior de los homoplatos, sin intentar extraer los hombros y brazos hasta poder ver una axila. Una vez que se observan los homoplatos, la espalda del feto tiende a girar espontáneamente hacia el lado de la madre al que se dirigía originalmente. La aparición de una axila indica que ha llegado el momento de extraer los hombros. No importa cuál hombro sale primero, existen dos métodos para extraerlos. En el primero, con los homoplatos visibles, el tronco se rota de manera que el hombro anterior y el brazo aparezcan en la vulva y se puedan extraer fácilmente, figura 28, 7. Luego el cuerpo del feto se rota centésimo octogésimo en dirección reversa, para sacar el otro hombro y brazo, figura 28, 8. El segundo método se utiliza cuando no es posible rotar el tronco. Con esta maniobra primero se extrae el hombro posterior. Para esto, se toman los pies con una mano, y se empujan sobre la cara interna del muslo materno hacia la superficie ventral de la madre, figura 28, 9. De esta manera se forma una palanca con el hombro posterior, que se desliza sobre el margen perineal seguido del brazo y la mano. A continuación, se deprime el cuerpo del feto y el hombro anterior sale debajo del arco púbico, luego el brazo y la mano se expulsan de manera espontánea. Estas maniobras de rotación y tracción en sentido inferior reducen la persistencia de brazos nucales, que impiden el descenso y provocan un parto traumático. Por lo general estas maniobras son más sencillas, si el médico se coloca a nivel de la pelvis materna con una rodilla en el piso. Una vez que salen ambos hombros, la espalda del feto tiende a rotar espontáneamente en dirección de la sínfisis del pubis. En ausencia de rotación en sentido superior, el cuerpo se rota de forma manual y de esta manera se puede extraer la cabeza. Por desgracia, este procedimiento no siempre es sencillo y a veces es necesario ayudar a que salgan los brazos. Existe más espacio en los segmentos posterior y lateral de la pelvis normal que en cualquier otro sitio. Por consiguiente, en los casos difíciles, en primer lugar, se libera el brazo posterior puesto que la axila correspondiente ya es visible, sigue la tracción de los pies en sentido superior, pasando dos dedos de la otra mano a lo largo del húmero hasta alcanzar el codo, figura 28, 9. Los dedos se colocan paralelos al húmero y se utilizan para detener el brazo, que se pasa hacia abajo a través de la vulva. Para extraer el brazo anterior muchas veces lo único que se necesita es deprimir el cuerpo del feto para que el brazo anterior se deslice espontáneamente. En otros casos el brazo anterior se desliza sobre el tórax y se utilizan dos dedos como soporte. En otros casos, es necesario sostener el cuerpo con los pulgares sobre los homoplatos y rotarlo para acercar el hombro a la escotadura sacrociática. Más tarde, las piernas se elevan hacia arriba para que la superficie ventral del feto se acerque a la cara interna del muslo de la madre. A continuación, el brazo se extrae como ya se describió. Cuando los brazos se han extendido sobre la cabeza, su extracción, aunque es más difícil, se logra con las maniobras antes descritas. Es importante tener cuidado de deslizar los dedos hasta el codo y utilizarlos como soporte para evitar fracturar el húmero fetal. Brazo nucal. Como ya se mencionó, algunas veces uno o ambos brazos se encuentran en la cara posterior del cuello, brazo nucal, y se incrustan en el estrecho superior de la pelvis. En esta situación el parto se dificulta. Cuando no es posible liberar el brazo del cuello de la manera descrita se puede intentar rotar al feto a lo largo de un medio círculo en dirección tal que la fricción ejercida por el canal del parto deslice el codo hacia la cara. Figura 28, 10. Si esta medida falla, muchas veces es necesario empujar al feto hacia arriba para liberarlo. Si también esto fracasa, el brazo nucal se extrae colocando un dedo sobre el mismo, luego se jala sobre el hombro y por último en lo largo de la superficie ventral. En estas circunstancias, con frecuencia se fractura el húmero o la clavícula. Maniobra modificada de Praga. Pocas veces la espalda del feto no rota hacia adelante. En estos casos se puede ayudar al traccionar con más fuerza las piernas o pelvis ósea del feto. Si la pelvis permanece con orientación posterior, se utiliza la maniobra de Mauriceau, descrita a continuación. Si también esto es imposible, el feto se extrae con la maniobra modificada de Praga, que se lleva a cabo en la actualidad, y consiste en tomar con dos dedos de una mano los hombros del feto, mientras que con la otra mano los pies se empujan hacia arriba sobre el abdomen materno, figura 28, 11. Parto de la cabeza última. Maniobra de Mauriceau. De manera habitual, es posible extraer la cabeza fetal con un forceps o con alguna de varias maniobras. En la maniobra de Mauriceau, el índice y el dedo medio de una mano se colocan sobre la axila para flexionar la cabeza mientras el cuerpo del feto descansa sobre la palma de la mano y el antebrazo, figura 28, 12. Las piernas del feto montan el antebrazo del operador. Con dos dedos de la otra mano se toma el cuello fetal y, haciendo los hombros, se aplica al mismo tiempo tracción en sentido inferior hasta que aparece la región suboccipital bajo la sínfisis del pubis. El ayudante aplica al mismo tiempo presión suprapúbica delicada para ayudar a mantener la cabeza flexionada. Luego el cuerpo se eleva hacia el abdomen materno y emergen sucesivamente la boca, nariz, cejas y finalmente el occipucio sobre el perineo. Con esta maniobra el operador utiliza ambas manos simultáneamente y en sucesión para ejercer tracción continua y delicada hacia abajo de manera simultánea en el cuello fetal y el maxilar. Al mismo tiempo el ayudante ejerce presión suprapúbica, figura 28, 12. Forceps para la cabeza última. También es posible utilizar un forceps especial para extraer la cabeza última. El forceps de Piper, que se muestra en la figura 28, 13, o el forceps divergente de la UFE, se utilizan en forma electiva o cuando no se puede realizar fácilmente la maniobra de Mauriceau. Las ramas del forceps no se colocan en la cabeza última hasta que ésta se ha llevado hasta la pelvis por medio de tracción delicada, combinada con presión suprapúbica, y se encaja. La suspensión del cuerpo del feto en una toalla permite sostener con eficacia el feto y ayuda a retirar los brazos y el cordón fuera del camino mientras se colocan las ramas del forceps. Las ramas del forceps se dirigen hacia arriba desde el nivel del perineo, por lo que algunos médicos prefieren colocarlas apoyados en una rodilla. El forceps de Piper tiene un arco en sentido inferior en el mango para acomodar el cuerpo del feto y carece de una curvatura pélvica. Esta forma permite aplicar directamente la curva cefálica de la rama a lo largo de la vagina materna y el hueso parietal del feto. El médico sostiene la rama que se colocara en el lado izquierdo de la madre con la mano izquierda. Luego desliza la mano derecha entre la cabeza del feto y la pared lateral izquierda de la vagina materna para guiar la rama hacia adentro y alrededor del hueso parietal. La rama opuesta se coloca de la misma manera, pero en espejo. Una vez en su sitio, las ramas se articulan y el cuerpo del feto cruza sobre los mangos la cabeza se extrae al jalar con delicadeza y elevar el mango al mismo tiempo de esta manera la cara se desliza sobre el perineo mientras el occipucio permanece debajo de la sínfisis hasta salir después de las cejas la cabeza y el cuerpo deben moverse al unísono para que el traumatismo sea menor retención de cabeza última en determinadas ocasiones, en especial cuando es un feto pequeño de pretérmino, el cuello que no se ha dilatado por completo, se contrae alrededor del cuello e impide la salida de la cabeza última. En este punto se debe suponer que ya existe compresión considerable o incluso total del cordón y el tiempo es crucial. Con una tracción delicada al cuerpo fetal, muchas veces es posible pasar el cuello uterino con la mano sobre el occipucio. Cuando esta técnica fracasa, muchas veces es necesario hacer incisiones de Dursen, como se muestra en la figura 28, 14. Otras alternativas son la aplicación intravenosa de nitroglicerina, por lo general 100 microgramos para relajar el cuello uterino. Sin embargo, no existe evidencia suficiente que compruebe su eficacia para este fin. Otra opción es la anestesia general con sustancias halogenadas. El último recurso es colocar de nuevo al feto dentro del útero y vagina para realizar una cesárea y rescatar al feto atrapado que no puede salir por vía vaginal. Esta maniobra se describió para la cabeza que empieza a salir y se acompaña de distosia intratable de hombros y se denomina maniobra de Sabanelli, descrita por Sandrero. Después, Stein y Pieper describieron cómo utilizarla para resolver la retención de la cabeza última en un feto en presentación pélvica de 2.590 gramos. Sandberg revisó 11 partos pélvicos en los que se usó esta maniobra. Para la retención de la cabeza última también se utiliza la sinfisiotomía. Con anestesia local, esta cirugía divide el cartílago de la sínfisis y gran parte de su soporte ligamentoso para ampliar la sínfisis del pubis hasta 2,5 centímetros. En Estados Unidos esta técnica se utiliza muy rara vez por falta de entrenamiento y por las lesiones graves que se pueden generar a la pelvis y al aparato urinario de la madre. Dicho esto, cuando no es posible realizar una cesárea o no es segura para la madre, la sinfisiotomía puede salvar la vida tanto de una madre como de su hijo. Extracción completa de nalgas. Presentación pélvica completa o incompleta. A veces es necesario recurrir a la extracción total de una presentación pélvica completa o incompleta. Se introduce una mano a través de la vagina y se toman ambos pies del feto. Los tobillos se sostienen con otro dedo entre ellos. Por medio de tracción delicada, los pies se llevan hasta el introito. En caso de que sea difícil sujetar ambos pies, primero un pie se lleva hasta la vagina, pero no a través del introito y luego el otro se moviliza de manera similar. Ahora ambos pies se sujetan y extraen a través de la vulva al mismo tiempo, figura 28, 15. Conforme las piernas salen por la vulva, se sigue traccionando suavemente. Una vez que las piernas salen, se sujetan porciones más superiores. Primero las piernas y luego los muslos. Cuando la pelvis aparece en el estrecho inferior de la vagina, se aplica tracción suave hasta que salen las caderas. Una vez que salen las nalgas, la espalda del feto por lo general rota hacia adelante. A continuación, se colocan los pulgares sobre el sacro y los dedos sobre las caderas y se termina la extracción de la pelvis, como ya se describió para el parto de la presentación pélvica parcial. Durante la cesárea también se llevan a cabo estas maniobras para una presentación pélvica completa, incompleta o de pies a través de la histerotomía. Presentación pélvica franca. Durante el parto de una presentación pélvica franca, se coloca un dedo en cada ingle y se aplica tracción moderada con ayuda de una episiotomía amplia, figura 28, 16. Una vez que la pelvis sale a través del introito, se siguen los pasos descritos para el parto de la presentación pélvica parcial. Estas maniobras también se utilizan durante la cesárea de una presentación pélvica franca a través de la histerotomía. Cuando la tracción moderada fracasa, el parto vaginal se logra únicamente por medio de descomposición pélvica. En este procedimiento es necesario manipular dentro del canal del parto para convertir la presentación pélvica franca en una presentación de pies. Se realiza con mayor facilidad una vez que se han roto las membranas y es muy difícil cuando el líquido amniótico es muy escaso. En estos casos, el útero por lo general ya se ha contraído alrededor del feto. Es necesario relajarlo por medio de anestesia general, sulfato de magnesio intravenoso o algún betamimético como terbutalina a dosis de 250 microgramos subcutáneos. La descomposición pélvica se realiza con la maniobra atribuida a Pinard. Ayuda a acercar los pies al operador. Como se muestra en la figura 28, 17, se llevan dos dedos a lo largo de la extremidad hasta la rodilla y se empujan para alejarla de la línea media. Esta maniobra la flexiona y así se siente el pie chocando con el dorso de la mano. A continuación, se sujeta el pie y se jala. Anestesia y analgesia. Muchos médicos recomiendan administrar analgesia epidural continua, como se describe en el capítulo 25 en las mujeres que se encuentran en trabajo de parto con una presentación pélvica. Esta medida muchas veces aumenta la necesidad de conducir el trabajo de parto y prolonga la segunda fase del mismo. Es necesario sopesar estas desventajas potenciales frente a las ventajas que ofrecen la reducción del dolor y la mayor relajación pélvica en caso de necesitar una manipulación extensa. La analgesia debe ser suficiente para la episiotomía, la extracción pélvica y la aplicación de forceps de piper. La inhalación de óxido nitroso y oxígeno alivia aún más el dolor. En caso de necesitar anestesia general, se debe inducir con rapidez. La anestesia para la descomposición pélvica y la extracción debe ofrecer una relajación suficiente como para permitir la manipulación intrauterina. A pesar de que se ha logrado una descomposición satisfactoria con analgesia epidural o raquídea, el mayor tono uterino dificulta la operación. En estos casos muchas veces es necesario recurrir a la anestesia general con algún fármaco halogenado. Versión. Con este procedimiento se modifica la presentación fetal por medio de una manipulación física, ya sea al sustituir un polo de la presentación longitudinal por otro o al convertir la situación oblicua o transversal en una situación longitudinal. Ya sea que la presentación sea la cabeza o la pelvis, la operación está diseñada para una versión cefálica o podálica, respectivamente. Con la versión externa, las manipulaciones se llevan a cabo exclusivamente a través de la pared abdominal. Con la versión interna, se realizan en el interior de la cavidad uterina. Versión cefálica externa. Para los fetos con presentación pélvica cercanos al término, el American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012a, b, recomienda ofrecer la versión externa y llevarla a cabo siempre que sea posible. Su éxito varía de 35 a 86%, con un promedio de 58%. Para las mujeres con una situación transversa, el éxito es un poco mayor. Indicaciones. En general, la versión externa se realiza antes del trabajo de parto en la mujer que ha alcanzado las 36 semanas de gestación con un feto en presentación pélvica. Antes, la presentación pélvica tiene bastantes probabilidades de corregirse de manera espontánea. Cuando se realiza demasiado pronto, existe la posibilidad de que vuelva a la presentación pélvica. Por último, cuando la versión induce el trabajo de parto, las complicaciones de un trabajo de parto prematuro y atrógeno no suelen ser tan graves. La versión está contraindicada cuando el parto vaginal no es una opción. Algunos ejemplos son la placenta previa o el estado preocupante del feto. Otras contraindicaciones son rotura de membranas, malformaciones uterinas conocidas, embarazo múltiple y hemorragia uterina reciente. Como ya se describió en el capítulo 31, la incisión uterina previa también es una contraindicación relativa. En unos pocos estudios pequeños, la versión externa no produjo rotura uterina. En el Parkland Hospital, la versión externa no se intenta en estas mujeres, pero se necesitan estudios más grandes. Diversos factores aumentan la probabilidad de éxito en una versión. Estos comprenden multiparidad, líquido amniótico abundante, presentación no encajada, tamaño fetal de 2.500 a 3.000 gramos, placenta posterior y paciente no obesa. Complicaciones. El asesoramiento de la paciente comprende los índices de éxito, el retorno a la presentación pélvica y los riesgos del procedimiento mismo. Estos incluyen desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina, hemorragia feto materna, aloinmunización, trabajo de parto de prematuro, adversidad para el feto e incluso la muerte. Lo más preocupante es la publicación de Stine y otros de una muerte materna por embolia de líquido amniótico. Una vez dicho esto, las muertes fetales son ocasionales, el índice de complicaciones graves es muy reducido y el índice de cesáreas de urgencias es de 0,5% o menos. Es importante señalar que después de una versión satisfactoria, existen publicaciones que señalan que el índice de cesáreas no regresa completamente a la cifra basal para la presentación de vértice. De forma específica, la distocia, las presentaciones anormales y los patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal son más frecuentes en estos fetos no obstante una versión satisfactoria. Técnica. La versión cefálica externa se lleva a cabo en un área con acceso fácil con instalaciones equipadas para realizar una cesárea de urgencia. American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012a. Se obtiene una ecografía para confirmar una presentación que no sea de vértice, excluir alguna anomalía fetal evidente, si es que no se hizo antes a identificar la ubicación de la placenta. También se vigila la frecuencia cardíaca fetal con un monitor externo y se administra inmunoglobulina anti -D a las mujeres, que son RHD negativas. Casi siempre se intenta voltear al feto hacia adelante en primer lugar. Con cada mano se sujeta un polo fetal y los glúteos del feto se elevan desde la pelvis de la madre para desplazarlos en sentido lateral, figura 28, 18. A continuación, los glúteos se dirigen hacia el fondo, mientras la mano lo hace hacia la pelvis. Cuando esta técnica fracasa, se intenta un giro hacia atrás. Si la molestia es excesiva, la frecuencia cardíaca fetal es anormal y persiste o después de varios intentos fallidos, se debe suspender la versión. El fracaso no siempre es absoluto. Benmeir y otros publicaron un índice de versiones espontáneas de 7% en 226 versiones fallidas, 2% entre nulíparas y 13% en mujeres que habían parido. Cuando la versión tiene éxito, se repite la prueba sin esfuerzo hasta obtener un resultado normal. Si la versión se lleva a cabo antes de las 39 semanas de la gestación, se prefiere esperar hasta que empiece el trabajo de parto espontáneo y el feto haya madurado, Tocólisis. Existe evidencia que apoya el uso de tocolíticos durante la versión externa, American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012a. Los fármacos que se han investigado comprenden a los beta como terbutalina, ritodrina o salbutamol, bloqueadores de los conductos del calcio como nifedipina y donantes de óxido nítrico como nitroglicerina. En la mayor parte de las investigaciones con asignación al azar se han valorado los beta -miméticos. En uno de estos estudios, Fernández y otros publicaron que el éxito con terbutalina subcutánea, 52%, es mucho mayor que sin esta, 27%. Existen otros estudios de beta miméticos que apoyan su eficacia, pero no en forma universal. La evidencia que apoya el uso de nifedipina y nitroglicerina es menor. La política en el Parkland Hospital es administrar 250 microgramos de terbutalina por vía subcutánea a la mayoría de las mujeres antes de intentar una versión. Cuando empieza la taquicardia materna, un efecto conocido de la terbutalina, se inicia la versión. Analgesia conducida. Se sabe que la analgesia epidural aumenta el éxito de la versión. Sin embargo, Sullivan y otros no observaron que mejorara con analgesia raquidea epidural combinada. En dos pequeños estudios con asignación al azar, Weiniger y otros, 2007, encontraron que la analgesia raquídea mejora el éxito de la versión. En los estudios de Dugoff y de y otros, la analgesia raquidea no ofreció beneficios. Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012a, no existe suficiente evidencia como para recomendar la analgesia conducida en forma sistemática para la versión externa. Con excepción de algunas complicaciones ocasionales, Collar y Cioe concluyeron que la versión cefálica externa constituye una técnica inocua. Un inconveniente fue que las complicaciones son más frecuentes cuando se utiliza analgesia conducida. La aplicación de óxido nitroso o analgesia conducida provocó el doble de anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, la hemorragia vaginal y las cesáreas de urgencia por el procedimiento fueron tres veces más frecuentes. En estas revisiones se concluyó que probablemente el dolor menos intenso en estas mujeres permitió la aplicación exagerada de fuerza durante la versión. No obstante, en otro estudio pequeño, Suen y otros demostraron que la fuerza aplicada durante la versión bajo analgesia raquidea es, de hecho, menor. Otros métodos. Existen otros métodos poco convencionales que se han intentado para ayudar a la versión. La moxibustión es una técnica de medicina china tradicional en la que se quema una rama con forma de cigarrillo de Artemisia vulgaris, también conocida como abrótano o en japonés moxa. En el punto de acupuntura BL67, la rama se coloca directamente sobre la piel o de manera indirecta se calienta una aguja de acupuntura en el sitio para aumentar los movimientos fetales y facilitar la versión espontánea de la presentación pélvica casi siempre se realiza entre las 33 y 36 semanas de la gestación para permitir un intento de versión cefálica externa si no tiene éxito. Los resultados de los estudios clínicos con asignación al azar son contradictorios. Sin embargo, en la revisión de la base de datos de Cochrane, se encontró evidencia que apoya a la moxibustión cuando se combina con acupuntura, versión podálica interna. Esta maniobra se utiliza únicamente para el parto del segundo gemelo. Con las membranas de preferencia íntegras, se introduce una mano en la cavidad uterina para voltear al feto. El médico sujeta uno o ambos pies y los extrae por el cuello uterino en dilatación completa, mientras que con la otra mano empuja la parte superior del cuerpo fetal por vía transabdominal en dirección opuesta como se muestra en el capítulo 45. Por último, se extrae la pelvis.